es, como lo vimos ante el Saprissa, ¿no? Que hacía esa función y lo hizo bastante bien. Yo creo que ahí estará Corena. Tendremos que ver ya cuando los 22 guerreros y los protagonistas estén dentro del terreno de juego. El árbitro principal, Armando Reina, ¿quién lo asiste? Asistente 1, René Ochoa. El asistente 2, Omar Aguirre. Y el cuarto árbitro, Marlon Zarceño. Así es que gran responsabilidad la de Armando Reina. 45 minutos en la voz del señor Daniel Puan. Bienvenidos todos al mundo de las ilusiones, donde en 90 minutos los sueños son una realidad. Guastatoya recibe a Comunicaciones en partido correspondiente a la jornada 18 de la apertura 2021 desde el Nido. Al frente 1-0. Así nos fuimos al descanso con victoria del Albo. Estos son los números. 2 tiros ha ejecutado Guastatoya, 3 Comunicaciones. De esos 2, ninguno ha llevado dirección a gol. De los 3 que ejecutó Comunicaciones, 1 que fue el zurdazo de Contreras que se fue al fondo del arco. 10 faltas se han cometido, 5 de cada equipo. Una cartulina amarilla para Guastatoya en el caso de Nilson Ariel Sánchez. Nadie ha sido expulsado y la repartición del balón, 47% para Guastatoya, 53% para Comunicaciones. A mitad de camino, 0-1 está el marcador. Lo está ganando el cuadro crema. Somos Claro Sports. Pausa y finalizaba el primer tiempo. El arranque del suplementario. Comunicaciones ponía a jugar la pelota. El tiro de esquina, el Chucho Orellana. La comba hacia afuera con ventaja para el que llegaba de frente. Omar Domínguez Palafox, el mexicano. El frentazo ahí al fondo del arco, abajo, donde es complicado para los arqueros. 1-1. Lo celebraba, sí, pues, en honor al bebé que viene en camino. Un centro al área, afuera del arco de Adrián de Lemus. Otra que le queda en el cabezazo tranquilamente. Un tiro de esquina, acá gana García, pero ya no logra dar.